Muy buenos días, queridos amigos de Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad. Vamos tocando el final del libro rojo de Carl Jung, que es un final cíclico, es decir, que se va a repetir. Y que repite hasta que entendamos un montón de cosas en este viaje psiconáutico de uno de los mejores psiquiatras que el mundo ha dado. Estamos llegando al final del libro segundo, al final del libro, en realidad. Y hoy vamos a hacer el último capítulo, que es el capítulo 21, que tiene un nombre y un título fabuloso que se titula El Mago. Es un capítulo largo. Después de ese capítulo, haré una revisión de lo que Carl Jung llama escrutinios, que son como profundidades, análisis, como un escalpelo. El escalpelo es esta herramienta que usan los cirujanos para cortar y abrir y ver. Nosotros lo haremos de una manera más suave, aunque, bien se ha dicho, este libro es cualquier cosa menos suave. Este capítulo del mago, os aseguro que es magia pura. Dicho eso, comenzamos este final momentáneo de este libro, en el que aparecen Filemón, que son visiones, la esposa de Filemón, que se llamaba Baucis, aparece el diablo, Satanás, aparecen los espejos en los que se mira Carl Jung, todo. Tras una larga búsqueda, encontré la pequeña casa en el campo, ante la que se extiende un cantero de tulipanes florecientes y donde habitan el mago Filemón y su mujer Baucis. Filemón es un mago que todavía no fue capaz de desterrar la ancianidad, sin embargo, él la vive dignamente y a su mujer no le queda otra opción que hacer lo mismo. Sus intereses de vida parecen haberse vuelto estrechos, incluso pueriles. Esto podemos entenderlo hasta como minimalistas. Riegan su cantero de tulipanes y conversan acerca de las flores que se han abierto recientemente. Y sus días declinan allí en una pálida penumbra vacilante, alumbrados por las luces del pasado, apenas asustados por la oscuridad de lo venidero. Esta frase, este final, apenas asustados por la oscuridad de lo venidero, implica varias cosas. Primera, no tienen miedo. Y segunda, que es una dualidad. Habla de la oscuridad de lo venidero, de la oscuridad del futuro. Quizá, como bien dijo un miembro del canal aquí, cuando esto se escribe es en pleno desarrollo de la Primera Guerra Mundial, que fue el primer de los grandes desastres de Europa. ¿Por qué Filemón es un mago? ¿Conjuró para sí la inmortalidad? ¿Una vida en el más allá? Era mago solo en virtud de su profesión. Ahora parece ser un mago jubilado que se ha retirado del negocio. Su avidez e impulso creativo se le han extinguido y él disfruta a causa de su pura incapacidad la bien merecida tranquilidad, como todo anciano que no puede sino plantar tulipanes y regar su jardincito. Esta es una visión muy determinista, es decir, de la vida. No hay por qué compartirla. Primero llama a su magia un negocio. Luego dice que llega un punto en el cual el ser humano a cierta edad se pliega y se dedica a cultivar malvas. Yo nunca he visto la vida así ni la veo así. Quizá la parte que veo así, o se acerca así, es la parte de la reflexión del viaje interior. Pero cada día más, y esto es agradecer, el mundo anda revisando nuestro mundo interior, cada uno el suyo, a edad más avanzada, sabiendo y reconociendo que hemos de tocar el barro si no lo aprendemos en un ejercicio eterno. La vara mágica está en un armario junto al sexto y séptimo libro de Moisés y la sabiduría de Hermes Trismegisto.
Filemón es anciano y se volvió algo imbécil. Todavía murmura un par de dichos mágicos para la mejoría del animal embrujado a cambio de un poco de dinero o de un regalo para la cocina. Esta parte es interesante porque Jung está jugando de nuevo con una dualidad. La no creencia, y la vais a ver en las siguientes páginas. Llame imbécil a un juego dual de hacer uso y cobrar algo. Porque como la gente siempre está buscando en el exterior, esto ocurre. Pero a la vez, como veréis más adelante, deja una puertita abierta a la duda. Aún así lo llama imbécil. Pero es inseguro si se trata todavía de los dichos correctos y si él entiende su sentido. Está claro también que lo que murmura no importa en absoluto. Tal vez el animal sane por sí mismo. Ahí anda el viejo Filemón en el jardín, encorvado, llevando la regadera con manos temblorosas. De nuevo, encorvado, otro adjetivo. Es como que encorvado, no producto solamente de lo físico, también representa algo de avaro, esos reflejos que tenemos durante la historia, esos relatos de esas personas que se han hecho mayores y son malas y se corvan. Pues no es así, hay gente que es así y es fantástica y no pasa nada. Bauzi, su esposa, está a la ventana de la cocina y lo mira impasible e inexpresiva. Ya ha visto esta imagen miles de veces, cada vez algo más frágil, más débil. Además, cada vez lo ha visto peor, ya que la fuerza de sus ojos disminuye paulatinamente. Yo estoy en la puerta del jardín. No se han dado cuenta del extraño. Filemón, viejo maestro brujo. ¿Cómo estás? Le exclamo. No me escucha. Parece estar sordo como una tapia. Lo sigo y lo tomo de la manga. Se da vuelta y me saluda torpe y temblorosamente. Tiene una barba blanca, pelo blanco, fino y un rostro arrugado. Y en ese rostro parece haber algo. Fijaros en otra cosa más. El uso y el abuso excesivo de barbas blancas y pelos blancos. No sé por qué. Un día lo averiguaremos por qué todo el mundo que habla de iluminación o de magos o de magia o de... siempre aparece esta cosa blanca, la barba blanca, el pelo blanco, como si fuese un estigma de esos de que eres alguien especial. No lo sé. La verdad es un misterio. Sus ojos son grises y viejos, y hay algo raro en ellos, se podría decir vivo. Me va bien. Extraño, dice. Pero, ¿qué haces por aquí? Me han dicho que tú entiendes el arte negro. Estoy interesado en ello. ¿Quieres contarme? ¿Qué he de contarte? No hay nada que contar. No sea malhumorado, anciano. Quisiera aprender algo. Seguramente tú eres más erudito que yo. ¿Qué podría enseñarte? No seas avaro, no te haré la competencia, seguro. Solo me intriga qué práctica y lo que hechizas. ¿Qué quieres? Antiguamente he ayudado aquí y allá a la gente contra enfermedades y daños de diferentes tipos. ¿Cómo hacías eso? Pues sencillamente con simpatía. Esta palabra, mi viejo, suena rara y ambigua. ¿Cómo dices? Podría querer decir, dice, replica Jung, que has ayudado a la gente por interés personal o con medios supersticiosos simpatéticos. Bueno, seguramente han sido ambos, simpatía, medios supersticiosos y medios simpatéticos. ¿Esa era toda tu magia? Sé aún más, dice Filemón. ¿Qué es? Habla. Esto no te incumbe. Eres insolente e indiscreto. Por favor, no tomes a mal mi curiosidad. Recientemente he escuchado algo sobre la magia que ha despertado mi interés por este arte pasado. Entonces, enseguida he venido a ti porque escuché que entiendes del arte negro. Si hoy en día aún se enseñara magia en las universidades, entonces la habría estudiado ahí. Pero ya ha transcurrido mucho desde que ha sido cerrado el último colegio de magia. Hoy en día ya ningún profesor sabe algo de magia. Así que no seas quisquilloso ni avaro y déjame oír algo de tu arte. Pues no querrás llevarte tus secretos a la tumba. Solo te ríes de todo eso, replica Filemón. Entonces, ¿por qué he de decirte algo? Es mejor que todo sea enterrado conmigo. Alguien que venga después
puede volver a descubrirlo. No quedará perdida para la humanidad, ya que la magia renace con cada hombre. Quiero decir, sí, por supuesto, pero tú lo encuentras irrisorio, dice Filemón. No, esta vez no me río, replica Jung, pues ya me he sorprendido con suficiente frecuencia de que todos los pueblos de todos los tiempos y de todos los lugares tengan estos mismos usos de la magia. Yo mismo ya he pensado algo parecido a lo que has pensado tú. Fijaros cómo Jung va entrando poco a poco después de un pensamiento que es crítico. Es súper crítico, no cree, le cuestiona, lo haces por dinero. Esto está fantástico porque estos somos nosotros en nuestra mente. Pero él quiere saber. Entonces, si te parece que es un uso abusivo, si te parece que es engaño, si te parece mal que cobre, porque insistes en saber, ¿qué quieres saber? ¿Qué duda tienes? Y le pregunta Filemón a Jung, ¿qué entiendes por magia? Dicho sinceramente, nada o muy poco. Me parece que la magia es uno de los recursos imaginarios del hombre inferior frente a la naturaleza. Por lo demás, no puedo descubrir ningún significado tangible en la magia. Probablemente tus profesores también sepan de esto, responde Filemón. Sí, pero ¿qué sabes tú de esto? No me place decirlo, responde Filemón. No seas tan misterioso, anciano, sino tengo que suponer que tú no sabes más de esto que yo. Suponlo si te gusta. Concluyendo de esta manera, esta respuesta, tengo que suponer que todos, que de todos modos, entiendes algo más que nosotros. Hombre raro, qué terco eres, pero me agrada de ti que de ninguna manera te dejas intimidar por tu razón. Jung está enfrentándose a su dualidad de nuevo, porque insiste. Y responde, ese es en efecto el caso. Siempre que quiero aprender o entender algo, dejo mi así llamada razón en casa y le doy a la cosa que trato de entender la credibilidad que ella necesita. Lo he aprendido paulatinamente, pues observé en el engranaje actual de la ciencia demasiados ejemplos intimidatorios de lo contrario. Entonces, pues todavía, puedes todavía llevarlos más lejos. Así lo espero, mas no dejes que nos desviemos de la magia. ¿Por qué insistes tan tercamente en tu propósito de enterarte de la magia si afirmas haber dejado la razón en casa? ¿O en ti la consistencia no pertenece a la razón? Ah, ya lo veo. O más bien, me parece que eres un sofista completamente astuto que me conduce hábilmente alrededor de la casa para llevarme de nuevo a la puerta. Así te parece porque juzgas todo desde el punto de vista de tu intelecto. Si quieres abandonar por un rato tu razón, entonces abandona también tu consistencia. Esa es una prueba difícil, responde Jung. Pero si alguna vez quiero ser adepto, entonces supongo que debo someterme a tu pedido. Te escucho. ¿Qué quieres oír? No me engañas. Simplemente aguardo por lo que dirás. Y si no digo nada, pues entonces me retiro algo confuso, pensando que Filemón es al menos un zorro viejo, de quien tendría algo que aprender. Así, muchacho, has aprendido algo de magia, responde Filemón. Primero tengo que digerirlo. Francamente, es un poco sorprendente. Me imaginé la magia un poco distinta. De lo que puedes ver, cuán poco sabes de magia y cuán incorrecto es lo que representas de ella. Si hubiera de ser así, dice Jung, o si es así, entonces, ciertamente debo admitir que he encarado el problema de forma totalmente incorrecta. Parece, por consiguiente, que no va por el camino del entendimiento habitual. Tampoco es ese, de hecho, el camino de la magia, responde Filemón. Pero de ninguna manera me has intimidado. Al contrario, me muero de ansia de enterarme de más. Lo que sé hasta ahora es esencialmente negativo. Con eso has reconocido un segundo punto principal, sobre todo, debes saber que la magia es lo negativo de lo que se puede conocer. También eso, mi querido Filemón, es una parte difícil de digerir que me causa molestias no poco insignificantes. ¿Lo negativo de lo que se puede conocer? ¿Con eso te refieres a lo que no se podría conocer? ¿No es cierto? Hasta ahí llega mi comprensión. Ese es el tercer punto que debes apuntarte como esencial, a saber que no tienes tampoco nada que entender. Bueno, admito que eso es nuevo y singular. Entonces, ¿no hay absolutamente nada que entender en la magia?
Completamente correcto. Magia es precisamente todo lo que no se entiende. Pero, diablo, ¿cómo pues se ha de enseñar y aprender la magia? La magia no se enseña ni se aprende. Es necio que quieras aprender magia. Entonces la magia es, en suma, un engaño. No te olvides, has vuelto a traer tu razón, responde Filemón. Es difícil estar sin razón. Igualmente difícil es la magia. Bueno, entonces es una cuestión difícil. Me parece que es una condición indispensable para el adepto olvidar por completo su razón. Lo lamento, pero es así, responde Filemón. Ay, dioses, esto es grave. No es tan grave como piensas. Con la edad, la razón disminuye de por sí, pues es una contrapartida útil de los impulsos que en la juventud son más intensos que en la vejez. ¿Acaso ya has visto magos jóvenes? No, incluso el mago es probablemente viejo. ¿Ves? Tengo razón, responde Filemón. Pero entonces, las perspectivas del adepto son malas. Debe esperar hasta la vejez para poder experimentar los secretos de la magia. Si renuncia, responde Filemón, antes a su razón, entonces ya puede también experimentar algo útil más temprano. ¿Veis? Filemón no niega que la magia puede llegar antes. Eso me parece ser un experimento peligroso. No se puede renunciar a la razón así nomás. Tampoco uno puede convertirse en un mago así nomás, responde Filemón. Tiendes malditas trampas. ¿Qué quieres? Esto es magia. Viejo diablo, responde Jung, me haces sentir envidia de la vejez carente de razón. Vaya, un joven que quisiera ser un anciano. ¿Y por qué? Quiere aprender la magia y no se atreve en virtud de su juventud. Extiendes una red infernal hacia un anciano tramposo. Tal vez sea mejor que todavía esperes algunos añitos para la magia hasta que tus cabellos se hayan vuelto grises y tu razón haya decaído por sí misma. No quiero escuchar tu burla, responde Jung. Tontamente he caído en tu red. No puedo discernir nada de ti. Pero tal vez, tonto, sea ya un avance en el camino de la magia. A propósito, responde Jung, ¿qué haces en todo el mundo con tu magia? Vivo, como ves. Otros ancianos también lo hacen. ¿Has visto cómo? Responde Filemón. Bueno, sí, no era un espectáculo gratificante. A propósito, en ti el tiempo tampoco ha pasado sin dejar huella. Lo sé, responde Filemón. Entonces, ¿dónde están tus ventajas? Son las que no ves. ¿Cuáles son las ventajas que no se ven? Son las que uno tiene. ¿Cómo llamas a esas ventajas? Las llamo magia. Te mueves en un círculo vicioso. Que el diablo se lleve lo mejor de ti. ¿Ves? Eso es también una ventaja de la magia. Ni siquiera el diablo quiere vérselas conmigo. Haces avances en el conocimiento de la magia, de modo que debo creer que tienes buena disposición para ella, responde Filemón. Te agradezco, Filemón, es suficiente. Estoy mareado, responde Jung. Y dice, adiós. Abandono el pequeño jardín y desciendo a la calle. Hay gente parada en grupos y me mira furtivamente. Los escucho susurrar a mis espaldas. Mirad, ahí va él, el discípulo del anciano Filemón. Ha conversado mucho con el anciano, ha aprendido algo, conoce los secretos. Si yo solo supiera lo que él sabe ahora, callad, malditos locos. Quisiera gritarles, pero no puedo. Pues no sé si, por cierto, he aprendido algo. Y porque callo, creen aún más que he recibido de Filemón el arte negro. Otra frase. Porque callo, piensan que sé. Es un error creer que haya prácticas mágicas que se pueden aprender. La magia no se puede comprender. Solo se puede comprender lo que es conforme a la razón. Mas la magia es lo conforme a lo irracional que no se puede comprender. El mundo no es solo conforme a la razón, sino también conforme a lo irracional. Pero así como se puede abrir el mundo conforme a la razón con el entendimiento, en tanto el mundo conforme a la razón complace el entender, así coincide también la incomprensión con lo conforme a lo irracional. Esta coincidencia es mágica y de ningún modo se puede comprender. El comprender mágico es lo que se denomina el no comprender. Todo lo que actúa mágicamente es incomprensible y lo incomprensible actúa a menudo mágicamente. La actuación incomprensible se denomina mágica. Lo mágico siempre me encierra, siempre me envuelve, abre habitaciones que no tienen puertas y conduce hacia afuera donde no hay salida. Lo mágico es bueno y malo, y ni malo y ni bueno. La magia es peligrosa, pues lo conforme a lo reaccional confunde, atrae y produce efectos, y yo soy siempre su primera víctima. Aquí tenéis, lo mágico es bueno y malo,
y ni malo ni bueno. Lo que hemos dicho tantas veces aquí. ¿La meditación sirve? Sí y no. ¿La psicodelia sirve? Sí y no. ¿Meditar sirve? Sí y no. ¿Respirar prana sirve? Sí y no. Sí, amigos, todo el tiempo. En lo conforme a la razón no se necesita la magia. Por eso nuestro tiempo no necesitó más la magia. Solo los carentes de razón la necesitaron para reemplazar su falta de razón. Pero es muy irracional unir lo conforme a la racional con la magia, pues ambos no tienen nada que ver uno con otro. Por esta unión ambos se echan a perder. De ahí que aquellos carentes de razón caigan justificadamente en la superficialidad y el menosprecio. Por eso un hombre racional de esta época nunca se servirá de la magia. Pero es otra cosa para el que ha abierto el caos en sí. Nosotros necesitamos la magia para poder recibir o invocar al mensajero y la noticia de lo incomprensible. Reconocimos que el mundo está compuesto de la razón y lo irracional, y entendimos que nuestro camino necesita no meramente la razón, sino también lo irracional. Esta distinción es arbitraria y depende del estado del comprender, mas uno puede estar seguro de que aún así la mayor parte del mundo nos resulta comprensible. Lo incomprensible y lo irracional tienen que regir como iguales para nosotros, aunque no son necesariamente iguales en sí, pues una parte de lo incomprensible es solo actualmente incomprensible. Mañana tal vez será conforme a la razón. La razón tiene que existir con lo irracional para estar completa. La razón tiene límites. Lo conocemos, lo podemos digerir, planear. Lo irracional no tiene límites. Lo que hoy es irracional, mañana puede ser racional por comprensión. A lo irracional no se llega con la razón, no se descubre con la razón. Pero mientras no se entienda, es todavía conforme a lo irracional. En cuanto a lo incomprensible es en sí conforme a la razón, se puede intentar pensarlo con éxito, pero en cuanto es en sí conforme a lo irracional, se necesita la práctica mágica para abrirlo. La práctica de la magia consiste en que lo incomprendido se haga comprensible de una manera y un modo no comprensibles. La manera y el modo mágico no son arbitrarios, ya que eso sería comprensible, sino que surgen de fundamentos incomprensibles. También hablar de fundamentos es incorrecto, pues los fundamentos son conforme a lo racional. Tampoco se puede hablar de carente de fundamento, pues no se puede decir más nada de eso. La manera y el modo mágico surgen. Cuando se abre el caos, también surge la magia. Se puede enseñar el camino que conduce al caos, pero la magia no puede enseñarse. Es decir, te pueden marcar el camino, nos pueden abrir puertas, pero la magia no te enseña. La tienes que aprender tú, tienes que cruzar tú la puerta, tengo que cruzar yo la puerta. El guía se queda, amigos. No hay guía. Sobre ello solo se puede callar, lo cual justamente parece ser la mejor enseñanza. Este parecer es confuso, pero así es la magia. La razón crea orden y claridad, la magia aporta confusión y falta de claridad. En la traducción mágica del incomprendido a lo comprensible se necesita incluso la razón, pues solo mediante la razón puede ser creado lo comprensible, pero como se ha de emplear la razón para eso, nadie puede decirlo. Sin embargo, surge cuando se intenta expresar lo que significa la apertura del caos. La magia es un modo de vida. Si se ha hecho lo mejor para conducir el carro y uno se da cuenta de que otro más grande lo guía, entonces tiene lugar el efecto mágico. No se puede decir cómo será el efecto mágico, el cómo, pues nadie puede anticiparlo, ya que lo mágico es justamente lo carente de leyes, lo que ocurre sin regla, por así decir, casualmente. Pero la condición es que uno se acepte completamente y no repudie nada para trasladar todo el crecimiento del árbol. A eso pertenece también la estupidez, de la que cada uno tiene una gran proporción, y del mismo modo el mal gusto, que para muchos es el mayor disgusto. Por eso, una cierta soledad y aislamiento son condiciones de vida indispensables para el propio bienestar y el de otros. De lo contrario, no se puede ser suficientemente uno mismo. Una cierta lentitud de la vida, que es como quietud, será inevitable. Una incertidumbre de la vida así será quizá lo que más oprima, pero aún así tengo que unir los dos poderes contrapuestos de mi alma y mantenerlos unidos en el fiel matrimonio hasta el final de mi vida, pues el mago se llama Filemón y le acompaña a su mujer. Lo que Cristo ha mantenido separado en sí mismo y a través de su ejemplo en los otros, yo lo mantengo unido.
pues cuanto más una mitad de mi ser tiende hacia el bien, tanto más la otra mitad conduce al infierno. Cuando el mes de Géminis llegó a su fin, los hombres dijeron a sus sombras, tú eres yo, pues anteriormente habían tenido a su espíritu como una segunda persona a su alrededor. Así los dos devinieron uno, y por esta colisión lo poderoso irrumpió, justamente la primavera de la conciencia que se llama cultura y que perduró hasta la época de Cristo. Pero el pez marcó el instante en que lo unido se separó, según la eterna ley de lo enantiodrómico, en un submundo y en un supramundo. Si la fuerza del crecimiento comienza a extinguirse, entonces lo unido se desintegra en su opuesto. Cristo arrojó lo inferior al infierno, pues tiende de modo opuesto a lo bueno. Esto tuvo que ser así, pero lo separado no puede permanecer separado para siempre. Se volverá a unir y el mes del pez se agotará pronto. Presentimos y entendemos que el crecimiento necesita de ambos. De ahí que mantengamos unidos lo bueno y lo malo, pues sabemos que ir demasiado lejos en lo bueno significa al mismo tiempo ir demasiado lejos en lo malo. Así que mantenemos unidos a ambos. Pero así perdemos la dirección y no corre más de la montaña al valle. Sin embargo, crece silenciosamente del valle a la montaña. Lo que ya no podemos impedir u ocultar más es nuestro futuro. Esta corriente que fluye deviene lago y mar, los cuales no tienen desembocadura, a menos que sus aguas se eleven hacia el cielo como vapor y caigan como lluvia desde las nubes. Es cierto que el mar es una muerte, pero también el lugar del ascenso. Eso es Filemón, que riega su jardín. Nuestras manos han sido atadas y cada uno debe permanecer sentado en su lugar silenciosamente. Él se eleva invisible y cae como lluvia en tierras lejanas. El agua en la tierra no es una nube que tenía que precipitar. Solo las embarazadas pueden parir, no aquellas que aún no tienen que concebir. Pero, ¿qué secreto me estás anunciando, oh Filemón, con tu nombre? ¿En verdad eres el amante que una vez acogió a los dioses que deambulaban en la tierra cuando todo el pueblo les negó albergue? ¿Tú eres el que sin saber ofreció acogida a los dioses y en agradecimiento ellos transformaron tu choza en un templo de oro mientras el diluvio se tragó por doquier a todo el pueblo? ¿Tú vivías más allá cuando el caos irrumpió? ¿Te convertiste en el sirviente del santuario cuando los dioses fueron invocados en vano por sus pueblos? ¿En verdad el amante vive más allá? ¿Por qué no vimos eso? ¿Y en qué instante se manifestaron los dioses? Cuando tu mujer quiso ofrecer su único ganso, la bendita estupidez, a los preciados invitados, el animal huyó hacia los dioses y estos se dieron a conocer justamente en ese instante a los pobres anfitriones, quienes entregaron lo último que tenían. Entonces vi que el amante vive más allá y que él es el que sin saber da albergue a los dioses. En verdad, oh Filemón, no vi que tu choza fuera un templo y que tú, Filemón, y tu mujer fuerais los sirvientes del santuario. Esta fuerza mágica no se deja verdaderamente enseñar ni aprender. Esto es lo que se tiene o no se tiene. Yo conozco tu último secreto. Tú eres un amante. Has logrado unir lo separado, atar lo superior con lo inferior. ¿No lo sabíamos ya hace mucho? Sí, lo sabíamos. No lo sabíamos. Todo fue siempre así y, sin embargo, aún nunca fue justamente así. ¿Por qué tuve que caminar tan largas calles hasta llegar a Filemón si él tenía que enseñarme lo que todo el mundo ya sabe hace muchísimo? ¡Ay! Nosotros sabemos ya desde antaño todo y no lo sabremos nunca hasta que no sea logrado. ¿Quién agota el secreto del amor? ¿Bajo qué máscara, oh Filemón, te ocultas? No me pareciste ser un amante, pero mis ojos fueron abiertos y vi que eres un amante de tu alma, que guarda medrosa y celosamente su tesoro. Hay quienes aman a los hombres, quienes aman el alma de los hombres y quienes aman su propia alma. Alguien así es Filemón, el anfitrión de los dioses. Tú yaces al sol, oh Filemón, como una serpiente que se enrosca a sí misma. Tu sabiduría es sabiduría de serpientes, fría, como un grano de veneno, sanadora en pequeñas dosis. Tu magia paraliza y por eso hace fuerte a la gente que se arrebata a sí misma. Pero, ¿te aman? ¿Son agradecidos contigo? ¿Amantes de la propia alma? ¿O te maldicen en virtud de tu mágico veneno de serpiente? Están, por cierto,
parados a lo lejos, sacuden las cabezas y murmuran juntos. ¿Eres todavía un hombre, Filemón? ¿O recién es un hombre el que es un amante de su propia alma? Eres hospitalario, Filemón. Tú acogiste sin saber en tu choza a los sucios peregrinos. Tu casa devino un templo de oro y realmente me levanté de tu mesa insatisfecho. ¿Qué me diste? ¿Me invitaste a comer? ¿Brillaste de modo multicolor e inextricablemente que en ninguna parte te me entregaste como presa? ¿Escapaste de mis garras? ¿No te encontré en ninguna parte? ¿Todavía eres un hombre? Más bien eres de la especie de las serpientes. Quise, por cierto, tocarte y arrancarlo de ti, pues los cristianos han aprendido también a devorar a su Dios. Y lo que le sucede a Dios, cuanto más no le sucederá también al hombre. Miro la vasta tierra y no escucho más que gritos de lamento y no veo más que hombres devorándose mutuamente. Oh, Filemón, no, tú no eres cristiano. No te dejaste devorar y no me devoraste. Por eso no tienes aulas, ni salones con columnas, ni discípulos que anden por ahí hablando del maestro y absorbiendo sus palabras como el elixir de la vida. No eres ni cristiano ni pagano, sino un hospitalario. Un anfitrión de los dioses, un viviente más allá, un eterno, el padre de todas las verdades eternas. ¿Pero me fui realmente insatisfecho de ti? No, me fui de ti porque estaba realmente satisfecho. ¿Pero qué comí? Tus palabras no me dieron nada. Tus palabras me dejaron librado a mí mismo y a mis dudas. Y así me comí. Y por eso, oh Filemón, no eres un cristiano, pues te alimentas de ti mismo y obligas a los hombres a hacer lo mismo. Eso es para ellos lo más desagradable, pues de nada tiene más asco el animal humano que de sí mismo. Por eso prefieren devorar todas las criaturas que reptan, que saltan, que nadan y que vuelan, sí, incluso su propia especie, antes que carcomerse a sí mismos. Pero este alimento es efectivo y pronto uno queda satisfecho de él. Por eso nos levantamos, oh Filemón, satisfechos de tu mesa. Fijaros lo que dice, alimentarnos de nosotros mismos. Esto es una metáfora, amigos. Es alimentarnos de nuestro interior, lo que siempre ha estado. Todo el tiempo. Tu manera, Filemón, es instructiva. Me dejas en saludable oscuridad, donde no tengo nada que ver y que buscar. Tú no eres una luz que brilla en la oscuridad, tampoco un salvador que establece una verdad eterna y con eso extingue la luz nocturna del entendimiento humano. Dejas espacio a la estupidez y a la gracia de lo otro. Tú no quieres en absoluto, oh bendito, inmiscuirte en lo otro, sino que riegas las flores de tu propio jardín. Quien te necesita te pregunta, y yo, inteligente Filemón, yo adivino que tú también preguntas por los que necesitas y pagas por lo que recibes. Cristo hizo que los hombres se volvieran ávidos, pues desde entonces esperan regalos de sus salvadores sin dar nada a cambio. El regalar es tan infantil como el poder. Quien regala se arroga poder. La virtud que regala es la capa celeste del tirano. Tú eres sabio, Filemón, no regalas. Quieres la flor de tu jardín y que todas las cosas crezcan por sí mismas. Alabo, Filemón, tu falta de sobriedad de salvador. No eres un pastor que corre tras ovejas extraviadas, pues tú crees en la dignidad del hombre, que no necesariamente es una oveja. Esto, claro, al final es que hemos de leer las cosas y leerlas y releerlas, porque si no andamos en el pseudo. Fijaros la frase, es que yo creo que no hace falta más para entender entrar en libertad y salir en libertad. Alabo, Filemón, tu falta de sobriedad de salvador. Tú no quieres salvar a nadie. Yo te ayudo, yo te salvo, yo te guío, la luz, yo te mando, yo te ordeno, yo te hago pasar de nivel 1 al 2, al 3, al 4, guíame, discierne, sepárate de los otros, vete conmigo, desapégate de tu familia, pero vente a la secta, a la religión, a lo que te dé la gana. Tu falta es sobriedad de salvador. Adoro tu falta, alabo tu falta de sobriedad de salvador. No eres un pastor que corre tras sus ovejas, pues tú crees en la dignidad del hombre, que no necesariamente es una oveja. Es que el hombre no es oveja. El ser humano no es oveja, pero nos tratan como ovejas. Nos quieren tratar como ovejas, nos educan como ovejas, nos lideran como ovejas. Y sí, en lo material y en lo espiritual. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero sí, no obstante, es una oveja, el ser humano. Sí, no obstante, es una oveja. Entonces le concedes el derecho y la dignidad de la oveja. Pues
¿Por qué las ovejas habrían de llegar a ser hombres? Pues hay verdaderamente suficientes hombres. Tú conoces, oh Filemón, la sabiduría de las cosas venideras, por eso eres viejo o tan antiguo, y así como me aventajas en años, así aventajas en el futuro al presente, y la longitud de tu pasado es inmedible. Eres legendario e inalcanzable. Eres y serás periódicamente recurrente. Tu sabiduría es invisible, tu verdad incorruptible, no verdadera en cada época y sin embargo verdadera en toda la eternidad. Pero tú derramas agua viviente, de la que las flores de tu jardín florecen en agua de estrella, un rocío de la noche. ¿A quién necesitas, oh Filemón? ¿Necesitas a los hombres en virtud de las cosas pequeñas? Pues todo lo más grande y lo grandísimo está en ti. Cristo ha malcriado a los hombres, pues les enseñó que serían redimidos solo en uno, pues justamente en él, el Hijo de Dios. Y desde entonces los hombres siguen exigiendo siempre del otro las cosas más grandes, en especial su redención. Y si en alguna parte se ha perdido una oveja, entonces le reclaman al pastor. Oh Filemón, eres un hombre y demostraste que los hombres no son ovejas, pues conservas lo grandísimo en ti. Por eso fluye en tu jardín agua fructífera de un inagotable cántaro. Estás solo, oh Filemón. No veo ningún séquito ni compañía a tu alrededor. Tu mujer misma es solo tu otra mitad. Vives con flores, árboles y pájaros, pero no con hombres. ¿No deberías vivir con hombres? ¿Eres todavía un hombre? ¿No quieres nada del hombre? ¿No ves cómo están tan agrupados, inventan rumores sobre ti y arman cuentos infantiles sobre ti? ¿No quieres acercarte a ellos y decirles que eres un hombre y un mortal como ellos y que quieres amarlos? Oh Filemón, ¿te ríes? Te entiendo. Recién fui tras de ti a tu jardín y quise arrancar de ti lo que de mí mismo tengo que comprender. Oh Filemón, entiendo. Te convertí inmediatamente en un salvador que se deja consumir y atar a través de regalos. Así que los hombres, piensas tú, todos son aún cristianos, pero quieren todavía más. Te quieren tal cual eres. De lo contrario, no serías para ellos Filemón y estarían desconsolados si no encontrasen a alguien que represente sus leyendas. Por eso se reirán si te les acercaras. Por eso se reirían si te les acercaras y les dijeras que eres un mortal como ellos y que querrías amarlos. Si hicieras eso, no serías Filemón. Te quieren, Filemón, pero no quieren un mortal más que enferma de los mismos males que ellos. El exterior. Te entiendo, Filemón. ¿Eres un verdadero amante? Pues amas tu alma por amor a los hombres, pues ellos necesitan un rey que viva desde sí y que no le agradezca a nadie. Así te quieren tener. Tú satisfaces el deseo del pueblo y desapareces. Eres un recipiente de las fábulas. Te mancillarías si te dirigieras a los hombres como un hombre, pues todos se reirían y te injuriarían por mentiroso y estafador. Pues Filemón no es, por cierto, un hombre. Pero es un hombre. Pero el hombre no lo quiere ver como hombre. Nosotros no queremos reconocer nuestra magia interior. Esa es la historia. Vi, oh Filemón, cada arruga en tu cara. Tuviste tu época, cuando eras joven y querías ser un hombre entre los hombres, pero los animales cristianos no amaban tu humanidad pagana, pues sentían en ti al que necesitaban. Siempre buscan al marcado y si lo atrapan en alguna parte en libertad, lo meten en una jaula dorada y le quitan la fuerza de su virilidad, de modo que queda sentado, tullido y en silencio. Entonces lo valoran e inventan fábulas sobre él. Esto es como el invento del fuego que cuenta Anthony de Melo. Ya sé, a esto llaman veneración. Y cuando no encuentran al venerado, entonces tienen al menos un papa, cuya ocupación es representar la Santa Comedia. Mas el verdadero siempre se niega a sí mismo, pues no conoce nada más alto que ser un hombre. ¿Te ríes, oh Filemón? Te entiendo. Te pasó tener que ser un hombre como los otros, y porque amaste en verdad al ser hombre, lo encerraste voluntariamente con el fin, al menos, de ser para los hombres eso que ellos querían tener de ti. Por eso, oh Filemón, no te veo con ningún hombre, pero sí con las flores, los árboles y los pájaros, y todas las aguas quietas y las fluyentes, que no mancillan tu ser hombre, pues tú no eres de las flores, los árboles, los pájaros ni las aguas, sino que eres un hombre, pero qué soledad, qué inhumanidad. ¿Por qué ríes, oh Filemón? No lo adivino, pero ¿acaso no veo el aire azul de tu jardín?
qué agradables sombras te rodean. Incuba el sol espectros azules meridionales a tu alrededor. ¿Te ríes, oh Filemón? Ah, te entiendo. Te desapareció la humanidad, pero te apareció su sombra. Cuanto más grande y magnífica es la sombra de la humanidad que ella misma, las sombras azules meridionales de los muertos. Ahí. Ahí está tu humanidad. Tu humanidad. Oh, Filemón, eres un maestro y amigo de los muertos. Ellos están suspirando en la sombra de tu casa. Habitan bajo las ramas de tus árboles. Beben el rocío de tus lágrimas. Se calientan con la bondad de tu corazón. Tienen hambre de las palabras de tu sabiduría que les suena plena, plena de sonido viviente. Te vi, oh, Filemón, a la hora del mediodía con el sol en lo alto. Estabas parado ahí y hablabas con una sombra azul. En su frente había sangre pegada y la oscurecía un sublime martirio. Adivino, oh Filemón, quién era tu invitado del mediodía. Cuán ciego fui, loco de mí. Ese eres tú, oh Filemón, mas ¿dónde estoy? Voy por mi camino sacudiendo la cabeza y la gente me mira y yo callo. Oh, desesperado callar, matar a supuestos profetas trae ganancias para el pueblo. Si éste quiere asesinar, entonces que mate a sus supuestos profetas. Si la boca de los dioses calla, entonces cada uno puede escuchar su propia voz. Quien ama al pueblo, calla. Si solamente enseñan los falsos maestros, entonces el pueblo matará a los falsos maestros, y así en el camino de sus pecados caerán incluso en la sabiduría. Solo después de la más oscura noche deviene el día. Por lo tanto, cubrid las luces y callad, para que la noche se vuelva oscura y silenciosa. El sol se eleva sin nuestra ayuda. Solo quien conoce el error más negro sabe que es la luz. Sigo por mi camino. Mi compañero es un trozo de acero finamente pulido y endurecido en 10 fuegos. Oculto en la ropa, llevo puesta una cota de malla alrededor del pecho, oculta debajo del abrigo. Durante la noche he ganado el aprecio de las serpientes. Develé su enigma. Me asiento junto a ellas sobre las piedras calientes del camino. Sé congelarlas. Sé cogerlas astute y cruelmente. A esos diablos finos y fríos que pican a los desprevenidos en el talón. Me he convertido en su amigo y les toco con la flauta una canción de suaves tonos, aunque decoro mi caverna con sus pieles iridiscentes. Yendo así por mi camino, llegué a una roca sobre la que yacía una gran serpiente iridiscente. Ya que ahora había aprendido la magia con el gran Filemón, saqué la flauta y le toqué una dulce canción mágica que le hizo creer que ella era mi alma. Cuando estuvo suficientemente encantada, le dije: «Mi hermana, mi alma, ¿qué dices?». Pero ella habló lisonjera y por eso tolerante. «Barro bajo la alfombra todo lo que tú haces». Y Jun le contesta: «Eso suena consolador y parece no decir mucho. ¿Quieres que diga mucho?», respondió el alma. «También puedo ser banal, como sabes, y darme por satisfecha con eso. Eso me resulta difícil de entender. Yo creía que estarías en estrecha relación con todo lo más allá, lo más grande y lo menos común. Por eso pensé en la banalidad y también pensé que la banalidad te era ajena. Alma». Atentos, porque el alma es una serpiente y a la vez es él. «La banalidad es mi elemento vital. Si yo dijera eso de mí, sería menos sorprendente», responde el alma. «Cuanto menos común seas tú, tanto más común puedo ser yo. Un verdadero descanso para mí. Pienso que tú sientes que hoy no tengo que atormentarme. Lo siento, y estoy preocupado de que tu árbol al final no me dé más frutos». «¿Ya estás preocupado?», responde el alma. «No seas tonto y concédeme la calma. Me doy cuenta de que te gusta ser banal, pero no te tomo trágicamente, mi querida amiga, pues ahora ya te conozco mucho mejor que antes. Te vuelves familiar», dice el alma. «Tengo y temo que tu respeto esté desapareciendo». «¿Tienes miedo?», pregunta Jung. «Creo que sería superficial. Estoy suficientemente enterado de la vecindad del pathos y la banalidad». «Entonces», responde el alma, «¿te has dado cuenta del curso serpentino del devenir anímico?». «El curso serpentino del devenir anímico. Nuestros humores, nuestras emociones, como una culebra haciendo eses. También, a mí me gusta mucho más porque me parece mucho más así, como una noria que sube y baja.
¿Has visto qué rápido se hace de día y de noche? ¿Cómo alternan agua y tierra seca? ¿Y que toda la convulsividad es únicamente dañina? Creo que vi eso. Quiero quedarme al sol sobre esta piedra cálida por un tiempo. Quizá el sol me incube. La serpiente se arrastra silenciosamente y se enrosca, untuosa y siniestra, en mis pies. Y atardeció y llegó la noche. Le hablé a la serpiente y dije, no sé qué hay que decir. Se cocina en todas las ollas. El alma responde, se está preparando una comida. Quizá la Santa Cena, le dice Jung, una unión con toda la humanidad. Un pensamiento horripilante dulce. En esa cena, ser el invitado y la comida a la vez. Ese fue justamente el supremo placer de Cristo, dice el alma. ¿De qué modo sagrado, pecaminoso, caliente y frío fluyen todas las cosas unas en otras? Locura y razón quieren casarse. El cordero y el lobo se pastorean en paz uno junto al otro. Todo es sí y no. Los opuestos se abrazan, se miran a los ojos y se alternan unos con otros. Reconocen en el tortuoso placer ser su uno. Mi corazón está lleno de alborotada lucha. Las olas de una corriente oscura y una clara corren precipitándose unas en otras. Nunca antes sentí algo así. Responde el alma. Esto es nuevo, querido amigo, al menos para ti. Tú te burlas, pero lágrimas y risas son una cosa. Ambas ya me han pasado y estoy en una rígida tensión. Hasta el cielo llega lo que ama e igualmente alto llega lo que se opone. Ambos se mantienen entrelazados y no quieren abandonarse el uno al otro, pues el exceso de su tensión parece significar lo último y supremo en posibilidad de sentimiento. Te expresas patética y filosóficamente, responde el alma. Tú sabes que todo esto también puede decirse mucho más sencillamente. Por ejemplo, podría decirse que estás enamorado, empezando desde los caracoles y subiendo hasta Tristán e Isolda. Sí, lo sé, responde Jung, pero aún así, ¿la religión aún parece atormentarte?, le pregunta el alma. ¿Cuántos escudos más necesitas todavía? Dilo preferiblemente sin vueltas. ¿Cuántos escudos son cuántos filtros?, como cuenta Jacobo Grinberg. No me estás entendiendo, responde Jung. Bueno, ¿qué hay con la moral? ¿También la moral y la inmoralidad se han vuelto hoy una sola cosa? Te burlas, hermana mía, y diablo tónico. Pero debo decirte que aquellos dos que llegan hasta el cielo manteniéndose entrelazados también son lo bueno y lo malo. No bromeo, sino que gimo porque la alegría y el dolor suenan juntamente estridentes. ¿Dónde está puesto tu entendimiento?, responde el alma preguntándole. Te has vuelto completamente tonto. Sin embargo, podrías resolver todo en el pensar. Como veis, el alma, que en un momento dado puede ser incluso el diablo, no quiere la unificación. Le dice, le invita a pensar. Que sea blanco o que sea negro, que sea bueno o que sea malo, no quiere aceptar la totalidad. Mi entendimiento, mi pensar, dice Jung, no tengo más entendimiento. Se me ha vuelto insuficiente. Reniegas de todo lo que creías, el alma insiste. Te olvidaste completamente quién eres. El alma le invita a seguir aferrándose a lo conocido, a los patrones, a todo. No quiere que investigue. Te olvidaste completamente quién eres. Incluso reniegas de Fausto, que pasó delante de los espectros con andar tranquilo. Fausto es el Fausto de Goethe, que hace un trato con el diablo. Esa obra tan famosa, que por cierto es magnífica. Por lo menos la primera parte a mí me fascinó. Ya no lo sé más. Mi espíritu también es un espectro, responde Jung. ¡Ay! Veo que sigues mis enseñanzas. Lamentablemente es así y me llevo una alegría llena de dolor. Haces de tu dolor un placer. Estás torcido, obcecado, no haces más que padecer. ¡Loco!, le responde el alma. Esta desdicha ha de alegrarme, responde Jung. La serpiente se enfureció y mordió mi corazón, pero se quebró los dientes venenosos contra mi coraza oculta. Decepcionada, se retiró y dijo silbando, te comportas en verdad como si fueras inasible. Eso viene del hecho, responde Jung, de que he aprendido el arte de pasar del pie izquierdo al derecho y viceversa, lo que otorga lo que otra gente
ha hecho bien inconscientemente desde siempre. Entonces la serpiente volvió a erguirse, se sostenía como por azar la cola delante de la boca para que yo no pudiera ver los dientes venenosos rotos y dijo orgullosa y serena, «¿Entonces, finalmente te has dado cuenta?». Pero riéndome yo le dije, «La línea serpentina de la vida no podía, a la larga, pasarme inadvertida». ¿Dónde están la felicidad y la fe? ¿Dónde la cálida confianza? Todo esto lo encuentras entre los hombres, pero no entre hombres y serpientes, incluso aunque sean serpientes con almas, pero en todas partes donde hay amor está lo serpentino. Cristo mismo se ha comparado con una serpiente y su hermano infernal, el anticristo, es el viejo dragón mismo. Lo extrahumano que aparece en el amor es de la naturaleza de la serpiente y del pájaro. A menudo la serpiente hechiza al pájaro y muy pocas veces el pájaro sale airoso sobre la serpiente. El hombre se encuentra entre medio. Lo que a ti te parece un pájaro es para el otro una serpiente, y lo que a ti te parece una serpiente es para el otro un pájaro. Por eso solo encontrarás al otro en lo humano. Si tú quieres llegar a ser, entonces se entabla una lucha entre serpientes y pájaros, y solo si quieres ser, serás hombre para ti mismo y para otros. El que deviene pertenece al desierto o a una prisión, pues está en lo extrahumano. Cuando los hombres quieren devenir, se comportan como animales. Nadie nos redime del mal del devenir a menos que vayamos voluntariamente a través del infierno. El querer ser, el querer ser, el querer ser. Que tanto repiten tantos motivadores famosos. Querer ser, querer ser, querer ser. Querer ser es la codicia, querer ser es muchas cosas. Ellos pueden contar lo que os quieren contar. No, porque tienes el derecho a querer ser, porque tú tienes que cambiar. No tiene nada que ver con eso. Nosotros somos, esta es la magia que cuentan los grandes que saben de verdad. Nosotros somos todo el tiempo y siempre. Y nuestro viaje es interior, no es un viaje de querer ser. No tiene nada que ver con hacerte millonario, crear abundancia, crear, comprarte la casa, que visualizarle y creer la mujer que tú quieres, el hombre que tú quieres. No tiene nada que ver con eso. ¿Que eso existe? Existe. ¿En qué? En forma vibracional. Y es mucho más específico que la concentración, que es uni de una cosa, de una sola cosa, a diferencia de la atención, que es todo. A través de la conciencia, con S, actuamos en la conciencia, que es nuestra rutina diaria, sin S, que es el aquí y el ahora. Y aquí nadie habla de monacato, de iluminados, de avatares, de comer solo verduras, la carne mata. Nadie habla de esto, porque no hay nada que hablar de eso. Porque es absurdo. Y sí, digo, es absurdo. Y sí, uno debe de curarse, cuidarse, por supuesto. Si quiere. Pero lo del apego es otra película. Y lo del respeto al otro es otra película. ¿Por qué hice como si aquella serpiente fuera mi alma? Evidentemente solo porque mi alma era una serpiente. Este reconocimiento le dio a mi alma un aspecto nuevo y entonces decidí hechizarla a ella misma y someterla a mi poder. Las serpientes son sabias y yo quería que mi alma de repente, de serpiente, me comunicara su sabiduría. Por cierto, la vida nunca fue aún tan incierta como ahora. Una noche de tensión indefinida, un ser uno en el ser uno dirigido contra el otro. Nada se movió, ni Dios ni el diablo. Así que me acerqué a la serpiente que yacía al sol como si no pensara en nada. No se veía en sus ojos, pues ella parpadeaba al recibir el centello de la luz solar y yo le dije, ¿cómo será ahora, puesto que Dios y el diablo han devenido uno? ¿Se han puesto de acuerdo en aquietar la vida? ¿Corresponde la lucha de los opuestos a las condiciones imprescindibles de la vida? ¿Y permanece quieto quien conoce y vive el ser uno de los opuestos? Él se ha afirmado por completo del lado de la vida real y no actúa más como si perteneciera a un partido y como si tuviera que combatir a los otros, sino que él es ellos dos y ha puesto un fin a su disputa. Dios ha puesto un fin a su disputa. Dios o lo que queráis, me da lo mismo. Tú has puesto fin a tu disputa. Eso es lo que tenemos que entender.
yo he puesto fin a mi disputa. Al haber quitado esta carga de la vida, le ha quitado a ella también su ímpetu. Entonces la serpiente se dio vuelta y dijo malhumorada: verdaderamente, tú me hostigas. La contraposición era, por cierto, un elemento de vida para mí. Espero que te hayas dado cuenta de ello. Es importante entender eso porque en muchos de los procesos que nosotros muchos hemos tenido, de cambios de hábitos, por ejemplo, vamos a ser muy básicos, de cambios de hábito, pues he cogido peso, tengo colesterol, por ejemplo, cosas así, más básicas, sin tener que ver con las emociones, más con todo lo que eso supone. Imagínate que te pones en marcha, empiezas a cambiar cosas, cambiar la alimentación, hacer ejercicio, pim, pam, pum, y ocurre que esa mente, ese diablo, ese otro, se va a rebelar, porque no quiere que cambies. Tú y yo tampoco quiere que cambies. Y entonces un día te va a decir que no, un día te va a decir que vayas 5 días, un día te va a decir que vayas 2 días en lugar de 5, un día te va a dar un dolor a cosa hecha y vas a decir, hostia, este dolor, ¿por qué será? ¿Será porque mis hábitos eran malos y ahora me sale esta enfermedad? No, es la mente machacándote para que te pares, para que te pares, para que te pares, porque no quiere que cambies. Tu mente también es tu mente. Contra eso, esa es la lucha interna. Ese es el infierno interno. Verdaderamente tú me hostigas. La contraposición era, por cierto, un elemento de vida para mí. Espero que te hayas dado cuenta de eso. Con tus innovaciones se desploma para mí esta fuente de fuerza. No te puedo ni atraer con pazos ni enojarte con banalidad. Estoy algo desconcertada, dice la serpiente. Si estás desconcertada, debo darte yo un consejo. Prefiero que te sumerjas en los profundos fondos a los que tienes acceso y consultes el Hade o a los seres celestiales. Quizá allí puedan darte un consejo. Te has vuelto imperioso. La necesidad es aún más imperiosa que yo. Tengo que vivir y poder moverme. Tienes, por cierto, dice la serpiente, la extensa tierra. ¿Qué quieres? ¿Consultarle al más allá? No me mueve la curiosidad, sino la necesidad. No cedo. Y esto del más allá es importantísimo, porque si pensamos por un momento, nos damos cuenta que cuando pensamos en el más allá, cuando empezamos a hacer cositas, meditación, mindfulness, yoga, y estamos en el más allá. Y la pregunta es, ¿el secreto? No es la pregunta, es la sentencia, lo siento mucho, el secreto está en lo cotidiano, porque el más allá, si estamos buscando el más allá, llámese como que sea, la ley de la abundancia, la vibración, el salto cósmico, la conciencia única, universal, medito, focalizo, pienso, estamos cambiando los cromos, no estamos entendiendo absolutamente nada. Todo está aquí y ahora. Estamos de nuevo conectados en el afuera. Todo el tiempo. Al ser humano, por cierto, no le pueden decir como humanidad total, universal, pues tienes que tener cuidado con hablar mal. Eso no sirve. No sirve de nada, porque eso no es libertad. Pero es que vamos de controladores materiales a controladores espirituales. Lo siento mucho, pero es así, de todos los tipos. No solamente los religiosos, las instituciones meditadoras, meditativas, yógicas. El que te dice, haz de estos 10 pasos y llegarás a la iluminación. Vete a tomar por ahí, amigo serpiente. Amigo serpiente. Nunca mejor dicho, amigo serpiente. No me mueve la curiosidad, sino la necesidad. No cedo, dice Jung. Obedezco, pero a pesar de mí. Este estilo es nuevo y para mí desacostumbrado. Lo lamento, pero la necesidad apremia. Dile a la profundidad que las cosas andan mal por acá, porque le hemos cortado a la vida un órgano importante. Como tú sabes, yo no soy el culpable, pues tú me has conducido premeditadamente por este camino. Habrías podido rechazar la manzana, le dice la serpiente. Deja esas bromas. Conoces esa historia mejor que a mí. Para mí es serio. Tiene que haber aire. Ponte en camino y busca el fuego. Hace ya demasiado que alrededor mío está oscuro. ¿Eres holgazana o cobarde? Manos a la obra. Alíviame de lo que traiga encima, dice la serpiente.
Lentamente se eleva en el espacio vacío del trono, el trono de Dios. Luego sigue la Sagrada Trinidad, todo el cielo, después todo el infierno y por último Satanás mismo. Se resiste y se aferra a su más allá. No quiere dejarlo pasar. El supramundo le resulta demasiado frío. ¿Lo retienes?, dice la serpiente. Bienvenido, tórrido carácter siniestro. Mi alma te sacó rudamente de lo profundo. La serpiente ya es Satanás y dice: ¿qué es ese ruido? Protesto contra este violento desgarro. Cálmate, dice Jung. No te aguardaba. Eres el último en venir. Pareces ser la parte más difícil. ¿Qué quieres de mí?, dice Satanás. No te necesito, impertinente. Menos mal que te tenemos, dice Jung. Eres el más vital en toda la dogmática. ¿Qué me importa en tu chapucería? Sé breve, tengo frío, dice Satanás. Escucha, dice Jung. Nos ha pasado algo. Hemos unido los opuestos. Entre otras cosas, también te hemos hecho uno con Dios. Por Dios. ¿Era eso el ruido infernal? Pues qué estupidez hacéis. Por favor, eso no fue tan tonto. Esta unión es un principio importante. Le hemos puesto fin a la disputa inacabable para finalmente liberar las manos para la vida real. Eso huele a monismo, dice Satanás. He tomado nota ya de algunos de estos hombres. Para ellos hay cámaras especiales calefaccionadas. Te confundes. Entre nosotros las cosas no suceden tan racionalmente. Además, no tenemos una verdad correcta. Se trata más bien de un hecho curioso y extraño. Pues luego de la unión de los opuestos sucedió lo que tenía que suceder, es decir, no sucedió nada más, lo cual es inesperado e incomprensible. Todo permaneció apacible, pero completamente inmóvil, una cosa junto con la otra, y la vida se transformó en una quietud. ¡Ay, locos!, dice Satanás. Ahí sí que han armado algo hermoso. Bien, tu burla está de más. Sucedió con seria intención. Claro que hemos sentido vuestra seriedad, dice Satanás. El orden del más allá está conmovido en los fundamentos. Entonces, ¿ves que va en serio?, dice Jung. Quiero tener respuesta a mi pregunta acerca de qué ha de suceder desde ahora en esta situación. Pues no sabemos cómo seguir. Satanás. Ahí un buen consejo es caro, incluso cuando uno lo quiere dar. Vosotros sois locos enceguecidos, un pueblo impertinente. ¿Por qué no dejasteis el asunto? ¿Cómo queréis ser expertos en el orden del mundo? Y de nuevo, esto me recuerda. Somos incapaces de vivir nuestro aquí y ahora, retomando lo que he dicho hace un ratito, hace un momentito. Nos vamos al futuro, a la religión, al Dios, al más allá. Sabemos un huevo del más allá, pero somos incapaces de entender esto. Somos incapaces de vivir aquí. Somos incapaces de tener 3 horas de nada, de aquí y ahora. Y estamos buscando y buscando. Otra vez el afuera. Si regañas, dice Jung, entonces pareciera que eso te enferma especialmente. Mira, la Santísima Trinidad está serena. Las innovaciones no parecen desagradarle. Satanás, ahí. La Trinidad es tan irracional que uno nunca puede confiar en sus reacciones. Te desaconsejo urgentemente tomar en serio estos símbolos, sea como fuere. Te agradezco el consejo, bien intencionado, pero pareces estar interesada. Uno esperaría que de tu proverbial inteligencia un juicio imparcial. Yo no soy imparcial, dice Satanás, la serpiente. Puedes juzgar por ti mismo. Si consideras esta absolutividad en su serenidad completa, carente de vida, entonces puedes descubrir fácilmente que el estado causado por tu indiscreción y que tú tiene una gran similitud con lo absoluto. Cuando te aconsejo lo contrario, entonces me pongo completamente a tu lado. Pues tú tampoco puedes soportar esta quietud. ¿Cómo?, dice Jung. ¿Tú estás de mi lado? Eso es curioso. No hay nada de curioso en eso. Lo absoluto siempre fue enemigo de lo viviente. Yo soy la auténtica maestra de la vida. Eso es sospechoso. Reaccionas demasiado personalmente. Dice Jung, Satanás, no reacciono para nada personalmente. Yo soy, pues, por completo, la intranquila vida que corre deprisa. Nunca estoy satisfecha, nunca serena. Derrumbo todo y lo vuelvo a construir rápidamente. Soy la ambición, la codicia de fama, el placer por los hechos, soy el borboteo de nuevos pensamientos y hechos. Lo absoluto es aburrido y vegetativo. Quiero creerte. Entonces, ¿qué aconsejas? Lo mejor que puedo aconsejarte es anula cuanto antes
toda tu nociva innovación. Es decir, no te busques en tu interior. ¿Qué se habría ganado con eso? Responde Jung. Tendríamos que empezar nuevamente desde el principio y llegaríamos infaliblemente por segunda vez a la misma conclusión. Lo que se comprendió una vez no se puede volver a no saber intencionalmente, ni convertirlo en no sucedido. Tu consejo no es un consejo, dice Jung. Pero ¿no podéis existir sin desavenencia y disputa?, pregunta Satanás. Si queréis vivir, tenéis que irritaros por algo, representar un partido, superar los opuestos. Eso no ayuda, dice Jung. Nos vemos también en el opuesto, nos hartamos de este juego. Sí, y así la vida, dice Satanás. Me parece que eso depende de lo que llames vida. Tu concepto de la vida tiene algo de trepar hacia arriba y lanzarse hacia abajo, de afirmar y dudar, de impaciente, desgarrar, de deseo precipitado. Te falta lo absoluto y su indulgente paciencia. Completamente cierto, dice Satanás. Mi vida borbotea, hace espuma y agita olas inquietas. Mi vida es aferrarse en sí y arrojar. Es un desear ardiente y una actividad incansable. ¿Es vida esto? Pero lo absoluto también vive, dice Jung. Eso no es vida, eso es quietud, o así de bueno como la quietud. Mejor dicho, vive infinitamente despacio y dilapida milenios, precisamente como el estado miserable que vosotros habéis creado. Me iluminas, dice Jung. Tú eres vida personal, pero la aparente quietud es la vida indulgente de la eternidad, la vida de la divinidad. Esta vez me has aconsejado bien. Te dejo libre. Buen viaje. Satanás desciende otra vez a su agujero ágil como un topo. El símbolo de la Trinidad y su séquito ascienden en calma y serenidad hacia el cielo. Te agradezco, serpiente, me has rescatado lo recto. Su lengua se comprende en general, pues es personal. Podemos volver a vivir una vida larga, podemos dilapidar milenios. ¿Por dónde comenzar, oh dioses? ¿Por la canción? ¿Por la alegría? ¿O por el sentimiento mixto que yace entre ambos? El comienzo siempre es lo más pequeño, empieza en la nada. Si empiezo ahí, entonces veo la gota que es algo y que cae en el mar de la nada. Siempre hay que volver a empezar desde bien abajo, donde la nada se expande en ilimitada libertad. Todavía no ocurrió nada, todavía tiene que comenzar el mundo, todavía no ha nacido el sol, todavía no se ha separado lo firme de lo acuoso, todavía no nos hemos subido a los hombros de nuestros padres, pues nuestros padres tampoco han devenido aún, recién han muerto y descansan en el regazo de nuestra sangrienta Europa. Estamos parados en lo extenso, casados con la serpiente, y pensamos cuál podría ser la piedra fundamental para el edificio que aún no conocemos. ¿La más antigua? Sirve como símbolo. Queremos algo tangible. Estamos cansados de los entramados que teje el día y desteje la noche. El diablo lo ha de lograr. El necio partisano, con su supuesto entendimiento y manos ávidas, él ha emergido el bollo de estiércol en el cual los dioses han resguardado su huevo. Quisiera con un puntapié sacar de mí la inmundicia, si no estuviera la dorada semilla en el repugnante corazón de lo informe. Arriba entonces, hijo de la oscuridad y de la fetidez, cuán firmemente te aferras al desperdicio y desecho de la eterna cloaca. No te amo, pero te odio. Tú, hermano de todo lo repudiable en mí, hoy has de ser forjado con pesados martillos para que el oro de los dioses salpique desde el cuerpo. Tu tiempo se acabó, tus años están contados y hoy despuntó tu día final. Tú y tus envolturas han de estallar. Queremos coger con las manos tu semilla dorada y liberarla de la pegajosa mugre. Tienes que pasar frío, diablo, pues te forjamos en frío. El acero es más duro que el hierro. Has de someterte a nuestra forma. Tú, ladrón del milagro divino. Tú, madre simio, que llenas tu cuerpo con el huevo de los dioses y así te atribuyes peso. Pero eso y por eso te maldecimos, no por ti mismo, sino por la semilla de oro. ¿Qué formas serviciales se desprenden de tu cuerpo, tu enorme abismo? Son espíritus elementales, vestidos con envolturas llenas de pliegos. Cabiros de deleitable deformidad. Sois jóvenes y sin embargo viejos, enanos, arrugados, discretos, portadores de artes secretas, poseedores de la irrisoria sabiduría, las primeras formaciones del oro informe, gusanos que salen del huevo liberado de los dioses. Sois lo incipiente, no nato, todavía invisible. ¿Qué ha de resultarnos vuestra aparición? ¿Cuáles son las nuevas artes
¿Qué extraéis de la inaccesible cámara del tesoro, de la yema del sol, del huevo de los dioses? ¿Todavía tenéis raíces en el reino de la tierra como las plantas y sois los rasgos de animales del cuerpo humano? ¿Sois locos, graciosos, inquietantes, incipientes y tónicos? No captamos vuestra esencia. Vosotros, gnomos, vosotros, almas de objeto, en lo más inferior tomáis vuestro comienzo. ¿Queréis llegar a ser gigantes? Vosotros, pulgarcitos, pertenecéis al séquito del Hijo de la Tierra, sois los pies terrenales de la divinidad. ¿Qué queréis? Hablad. Empieza una conversación entre los cabiros y Jung. Los cabirus, venimos a saludarte como al señor de la naturaleza inferior. ¿Me habláis a mí? ¿Soy yo vuestro señor? No lo eras, pero sí lo eres ahora. Vosotros lo afirmáis, aceptado, pero ¿qué he de hacer con vosotros como séquito? Llevamos de abajo hacia arriba lo que no se puede llevar. Somos los líquidos que surgen de forma secreta, no por la fuerza, sino succionados y adheridos por inercia a lo que crece. Conocemos el camino desconocido y las recónditas leyes de la materia viviente. Elevamos en ella lo que dormita en lo terrestre, lo que está muerto pero ingresa en lo viviente. Hacemos lenta y simplemente lo que tú te afanas por hacer en vano a tu manera humana. Llevamos a cabo lo que para ti es imposible. ¿Qué habré de delegaros? ¿Qué esfuerzo puedo transferiros? ¿Qué es lo que no debo hacer y qué hacéis mejor vosotros? Has olvidado la inercia de la materia. Quieres elevar por propia fuerza lo que solo puede elevarse lentamente, succionándose y adhiriéndose interiormente. Deja el esfuerzo, si no perturbas nuestro trabajo. ¿He de confiaros a vosotros, desconfiables siervos y siervos del alma? Manos a la obra, que así sea. Me parece que os he dado un largo tiempo. Ni descendí hacia vosotros ni perturbé vuestro trabajo. He vivido la luz del día y he hecho la obra del día. ¿Qué habréis trabajado? Responden los cabiros. Cargamos, construimos, hemos puesto piedra sobre piedra. Por eso estás seguro donde estás parado. Siento un fondo firme, me estrecho hacia arriba. Te hemos forjado una espada brillante con la que puedas cortar el nudo al que estás enredado. Cojo la espada firmemente con mi mano, la levanto para el golpe. Además, ponemos en ti el diabólico artero, nudo enroscado con el que estás cerrado y sellado. Golpea. Solo el filo lo corta. Dejádmelo ver. El nudo, enredado por doquier. En verdad, una obra maestra de la naturaleza inescrutable. Un trenzado de raíces que crecen y se enredan natural y maliciosamente. Solo la madre naturaleza, la ciega tejedora, podría producir tal trenzado. Nosotros, el trenzado, es nuestro ADN, nuestras neuronas, la memoria del tiempo acumulada. Un gran ovillo y miles de pequeños nudos, todo artísticamente atado, entrelazado, arraigado, verdaderamente un cerebro humano. ¿Veo bien? ¿Qué habéis hecho? Tienden mi cerebro ante mí. Me habéis dado una espada en la mano para que su brillante filo corte mi propio cerebro. ¿Cómo se os ocurre? El regazo de la naturaleza tejió el cerebro, dicen los cabiros. El regazo de la tierra brindó el acero. Así la madre te ha dado ambos, el enlace y la separación. Misterioso, dice Jung. ¿Queréis convertirme en el ejecutor de mi cerebro? Te compete como al señor de la naturaleza inferior. El hombre está entrelazado a su cerebro y a él también le ha sido dada la espada para cortar el entrelazamiento. Fijaros lo que le está diciendo. ¿Qué es el entrelazamiento del que habláis? ¿Qué es la espada que ha de separar? El entrelazamiento es tu locura. La espada es superación de la locura. Vosotros, engendros del diablo, dice Jung, ¿quién os dice que yo esté loco? Vosotros, espectros de la tierra, vosotros, raíces del lodo y el excremento, ¿no sois vosotros mismos las raicillas de mi cerebro? Esto es lo que antes quería explicar o he explicado. Las trampas que nos hace el cerebro, la mente, cuando queremos cambiar cosas. De repente te ofrece, desapégate. Te dice, y de ti, te pone tu cerebro delante para que le pegues un espadazo, como cuenta aquí. Metafórico. Por eso hemos de estar tan atentos, como dice Krishnamurti, tan atentos todo el tiempo. ¿Sobre todo a qué?
a nosotros. Vosotros, polipodiáceos, canales de sabias entremezclados unos a otros, parásito sobre parásito, absorbidos y así engañados, trepados de noche unos sobre otros, furtivamente vosotros merecéis el brillante filo de mi espada. ¿Queréis convencerme de cortaros? ¿Pensáis en la autodestrucción? ¿Cómo sucede que la naturaleza da a luz criaturas que quieren aniquilarse a sí mismas? No vaciles, dicen los cabiros. Necesitamos la aniquilación, pues somos el entrelazamiento mismo. Quien quiere conquistar nueva tierra, rompe los puentes tras él. No nos dejes seguir existiendo. Somos los mil canales por los cuales todo refluye otra vez en su comienzo. ¿He de cortar mis propias raíces? ¿Matar a mi propio pueblo, cuyo rey soy yo? ¿Dejaré secar mi propio árbol? Vosotros sois en verdad hijos del diablo. Los cabirus, remata. Somos sirvientes que quieren morir por su señor. ¿Qué sucede si doy el golpe? Dice Jung. Entonces ya no eres más tu cerebro, sino que estás más allá de tu locura. No ves que tu locura es tu cerebro, el espantoso entrelazamiento y el enlace en las conexiones de las raíces, en las redes de canales, las confusiones de fibras. El ensimismamiento en el cerebro te hace frenético. Remata. ¿Quién encontró el camino? Asciende sobre su cerebro. En el cerebro eres pulgarcito, más allá del cerebro adquieres la forma de un gigante. Por cierto, somos hijos del diablo, pero ¿no nos forjaste tú de lo caliente y oscuro? Así tenemos algo de su naturaleza y de la tuya. El diablo dice que vale la pena que todo lo que existe perezca. Como hijos del diablo queremos la aniquilación, pero como tus criaturas queremos nuestra propia aniquilación. Queremos despuntar en ti a través de la muerte. Somos raíces que succionamos de todos lados. Ahora tienes lo que necesitas. Por eso córtanos, arráncanos. ¿He de prescindir de vosotros como sirvientes? Como señor necesito siervos, dice Jung. El señor se sirve a sí mismo, dicen los cabirus. Vosotros, ambiguos hijos del diablo, con esta palabra ha caído el veredicto. Mi espada los alcanza. Este golpe ha de valer para siempre. Los cabirus, ay, 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 ay. Ha sucedido lo que temíamos, lo que deseábamos. Puse mi pie en nueva tierra. Nada de lo que surgió ha de fluir y refluir. Nadie debe derribar lo que he construido. Mi torre es de acero y sin rendijas. El diablo está forjado en el fundamento. Los cabirus lo han construido y en la almena de la torre fueron sacrificados con la espada los maestros de obra. Así como una torre sobresale de la cima de la montaña sobre la que se encuentra, así me encuentro yo sobre mi cerebro, del que crecí. Me volví duro y no puedo volver a ser, y no puedo volver a ser hecho. No vuelvo a refluir. Soy el señor de mí mismo. Me maravilla mi señorío. Soy fuerte, bello, rico. Las vastas tierras y el cielo azul se tendieron a mi alrededor y se inclinan ante mi dominio. No sirvo a nadie y nadie se sirve de mí. Me sirvo de mí mismo y me sirvo yo mismo. Por eso tengo lo que necesito. Mi torre creció para los milenios. Imperecedera. No vuelve a hundirse. Pero puede ser sobreedificada y será sobreedificada. Pocos captan mi torre, pues se encuentran en una montaña alta, pero muchos la verán y no la captarán. Por eso mi torre se mantendrá en buen estado. Nadie trepa por sus muros resbaladizos, nadie aterriza en su techo puntiagudo. Solo quien encuentre la entrada escondida de la montaña y ascienda por los laberintos de las entrañas podrá alcanzar la torre y el señorío del que observa y del que vive de sí mismo. Tal cosa es alcanzada y lograda. No llegó a ser por la chapucería del pensamiento humano, sino que se forjó por el incandescente calor de las entrañas. Los cabiros mismos llevaron la materia a la montaña e inauguraron lo construido con su sangre como los únicos que saben de los secretos de su surgimiento. Lo logré desde el más allá inferior y superior, y no desde la superficie del mundo. Por eso, esto es un nuevo y extraño, y sobresale de las planicies habitadas por el hombre. Esto es lo sólido y el comienzo. Me he unido con la serpiente del más allá. He aceptado todo lo más allá en mí. Con eso construí mi comienzo. Cuando esta obra estuvo terminada, me alegré y me acometió la curiosidad de saber qué más podría haber en mí más allá. Por eso me acerqué a mi serpiente y le pregunté amigablemente si no quería ir hacia allá para traerme noticias de lo que sucedía en el más allá. Pero la serpiente estaba fatigada y dijo que no tenía ganas. Yo, Jung,
No quiero forzar nada, pero tal vez, quién sabe, nos enteramos de algo rico en sentido. La serpiente vaciló aún un momento, luego desapareció en la profundidad. Pronto escuché su voz. Creo haber alcanzado el infierno. Aquí hay un ahorcado. Un hombre deslúcido y horrible, con rostro desfigurado, se encuentra frente a mí. Tiene orejas salientes y una joroba. Dice, soy un envenenador que fue condenado a la horca. ¿Qué le has hecho, pues? Pregunta Jung. Envenené a mis padres y a mi mujer, responde este que es el ahorcado. ¿Por qué lo has hecho? ¿En honor a Dios? ¿Cómo dices? ¿En honor a Dios? ¿Qué quieres decir con eso? Primero, todo lo que sucede, responde el ahorcado, sucede en honor a Dios. Y segundo, yo tenía mis propias ideas. ¿Qué pensaste entonces? Los amaba y quise sacarlos de una vida miserable y llevarlos más rápidamente al otro lado, a la eterna bienaventuranza. Bueno, pues ahí tenéis lo que hacen estos de las religiones, que se inmolan porque van a ir al cielo. Hay cosas que pasan, siguen pasando ahora, ¿eh? Les di un soporífero fuerte, demasiado fuerte. ¿No encontraste en ello tu propio provecho? Me quedé solo y estaba muy feliz. Quise seguir viviendo por mis dos hijos, para los que preveo un futuro mejor. Estaba corporalmente más sano que mi mujer, por eso quise seguir viviendo. ¿Tu mujer estaba de acuerdo con el asesinato? No. Seguramente no lo hubiera estado, pero ella no sabía nada de mis intenciones. Lamentablemente el asesinato fue descubierto y yo fui condenado a muerte. ¿Has encontrado o reencontrado en el más allá a tus familiares? Esa es una historia extraña e incierta. Supongo que estoy en el infierno. A veces me parece como si mi mujer también estuviera aquí. A veces lo sé con tan poca seguridad como con la que estoy ahora mismo. ¿Cómo es eso? Cuenta. A veces parece hablar conmigo y yo le respondo, pero hasta ahora no hablamos nunca del asesinato ni tampoco de nuestros hijos. Conversamos juntos, aquí y allá, y de cosas irrelevantes, de las pequeñas cosas de nuestra vida cotidiana anterior, pero de un modo completamente impersonal, como si no tuviéramos nada que ver uno con otro. Yo mismo no entiendo cómo es en realidad. De mis padres me doy aún menos cuenta. A mi madre creo que todavía no la he encontrado para nada. Mi padre estuvo una vez aquí y dijo algo de su pipa que habría perdido por algún lado. Pero, ¿con qué vas pasando el tiempo? Pregunta Jung. Creo que entre nosotros no hay tiempo. Por eso tampoco se lo puede pasar. No sucede nada en absoluto. ¿No es extremadamente aburrido? ¿Aburrido? En eso todavía no pensé en absoluto. ¿Aburrido? Tal vez, de todas maneras, no hay nada interesante. A decir verdad, todo es indiferente. ¿Nunca os atormenta el diablo? ¿El diablo? No he visto nada de él. Pero, ¿vienes del más allá y no sabes qué contar? Eso apenas se puede creer. Cuando yo tenía todavía un cuerpo, pensaba también a menudo que sería ciertamente interesante hablar con alguien que haya vuelto de la muerte. Pero ahora no encuentro nada en ello. Como ya dije, para nosotros todo es impersonal y puramente imparcial. Creo que se dice así. Eso sí que es desconsolador. Supongo que estás en el más profundo infierno. Me da igual. ¿Me puedo ir? Adiós, dice el ahorcado. Desapareció repentinamente. Pero yo me dirigí a la serpiente y le dije, ¿qué ha de significar este aburrido huésped del más allá? Lo encontré allá, dice la serpiente, vagabundeando a tientas de aquí para allá, como tantos otros. Lo escogí como uno de los mejores. Me parece que es un buen ejemplo, pero ¿es el más allá tan descolorido? Así parece. Solo hay movimiento cuando yo voy hacia allá. Si no, todo se mece de arriba a abajo sombríamente. Lo personal falta completamente. ¿Qué hay con esa maldita cualidad personal? Pregunta Jung. Satanás me causó recientemente una fuerte impresión como si él fuera la quinta esencia de lo personal. Naturalmente, él es el eterno adversario. Pues nunca puedes armonizar la vida personal con la vida absoluta. Atentos lo que dice la serpiente. Él es eterno, el eterno adversario. Pues nunca puedes armonizar la vida personal con la vida absoluta. Entonces no se puede unir. ¿No se pueden unir estos opuestos? No son opuestos, sino meras diferencias. Tampoco denominarías al día el opuesto del año o al modio el opuesto del codo. Eso es evidente, pero algo aburrido, dice Jung. Como siempre que se habla del más allá, se reseca cada vez más, especialmente desde que conciliamos los opuestos y nos casamos. Yo creo que los muertos están a punto de extinguirse, dice la serpiente. El diablo
es la suma de lo oscuro de la naturaleza humana. Aspira a ser, según la imagen de Dios, aquel que vive en la luz. Aspira a ser, según la imagen del diablo, aquel que vive en la oscuridad. Porque quise vivir en la luz, se me extinguió el sol cuando toqué la profundidad. Era oscura y serpentina, me uní a ella y no la dominé. Asumí mi parte de humillación y sumisión, en tanto agregué en mí la naturaleza de la serpiente. Si no hubiera aceptado lo serpentino, entonces el diablo, la quintesencia de lo serpentino, se habría quedado con esta parte de poder sobre mí. Ahí el diablo habría encontrado de dónde asirse y me habría forzado a pactar con él, como cuando engañó astutamente a Fausto. Pero yo me le anticipé al unirme con la serpiente, como un hombre se une con una mujer. Así le quité al diablo la posibilidad de la influencia, que siempre pasa solo por lo serpentino de cada uno, lo cual suele adscribírsele al diablo en lugar de a sí mismo. Mefistófeles es Satán, arropado con mi serpentinidad. Satán mismo es la quintesencia del mal desnudo, y por eso sin seducción, ni siquiera inteligente, sino mera negación sin fuerza convincente. Así resistí su influencia destructora, lo atrapé y lo forjé firmemente. Sus descendientes me sirvieron y yo los sacrifiqué con la espada. Así hice una construcción firme. De este modo alcancé yo mismo estabilidad y duración, y pude resistir las oscilaciones de lo personal. Así lo inmortal está salvado en mí. En tanto, extraje lo oscuro de mi más allá y lo llevé al día. Vacié mi más allá. Así desaparecieron las pretensiones de los muertos, pues estaban satisfechos. Como veis, a veces la narrativa nos hace pensar, nos puede hacer pensar que existe todo eso. En realidad es una conversación con él todo el tiempo. El infierno lo creamos nosotros, el cielo lo creamos nosotros. Sí, las dos cosas. Entender la no dualidad. Miedos, ofuscaciones, creencias. Todo está aquí, en este libro mágico. Todo está aquí, en este libro mágico. Por eso dice ahora: ya no estoy más amenazado por los muertos, ya no estoy más amenazado por mí, ya que acogí sus pretensiones al acoger a la serpiente. Fijaros qué frase más bonita. Yo no estoy más amenazado por los muertos, ya que acogí sus pretensiones al acoger la serpiente. Ya no estoy, vamos a reformularla, más amenazado por mí, ya que acogí mis pretensiones al acoger la serpiente. Palabras mágicas. Y así podemos cerrar este libro mágico de Carl Jung con la última frase del capítulo 21, que dice lo siguiente: la piedra angular es estar solo con uno mismo. Ese es el camino. Repito, la piedra angular es estar solo con uno mismo. Ese es el camino. Os envío un abrazo. Ha sido un placer compartir con vosotros este libro rojo de Carl Jung. La parte segunda, el libro segundo, Liber Secundus, es brutal. Espero que lo disfrutéis, igual que lo he disfrutado yo. Y es un libro de compañía para muchas revisiones, para muchas clarificaciones. Es un libro que yo creo en particular que es una ayuda para encontrar el camino, nuestro camino, que es único a la vez de universal. Os envío un abrazo, gracias por estar en esta secuencia larga de este libro mágico con este psiquiatra fantástico que nos abre los ojos. Y si queréis, nos sirve de guía, aunque no necesitemos guía, al contarnos su experiencia desde un lugar muy personal y muy antisistema, porque, como recordáis, este libro tardó mucho en publicarse, producto de estas cosas que son los sistemas. Un abrazo grande, hasta mañana. Continuamos con el canal, con nuevas cosas, frescas, 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 que no pesen y que no pesen. Entrando en libertad, saliendo en libertad. Un abrazo grande, hasta mañana.